Hello and welcome to Telesur. I'm Carla González and this is Interviews from Quito, the program where we explore the biggest challenges ahead in the country and in the region. In today's program, we analyze the labor unions' struggle around the world on May Day. From Brazil to France, all the way to South Korea, workers are demanding more equality in the workplace. They demand dignified salaries, youth and female inclusion, and protection against sexual harassment. But despite major advancements in the past decades, workers are still out there protesting, and they're gaining strength. To know more about the workers' situation here in Ecuador, we have José Villavicencio, president of the Workers' Unified Front, the FUT. But first, let's have a look at this video. In the center of Panama City, May Day had a special meaning, as construction workers have been engaged in an ongoing strike, demanding higher salaries and a new collective agreement. The construction industry is making significant profit, but the earnings have not been passed down to workers. The striking workers say they are not only fighting for their own industry, but for all Panamanian workers. The Panamanian working class take the streets to commemorate this day and pay tribute to the heroes of Chicago of 1886, when the working class of Chicago fought for decent salaries, better working shifts, and labor rights, the same rights we demand today. Unions, social movements, and students in Peru protested on neoliberalism, dating back to Fujimorismo, when a war was waged on unions. They say this process has continued through various administrations. We demand more social investment to generate more job opportunities to thousands of workers that have lost their jobs. In a year and a half of President Kuczynski's administration, we have lost more than 200,000 jobs. We want to tell the government that at the same time they negotiate with big corporations, they should open the doors for small businesses. Brazil marched for the release of former Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva. There was a demonstration that morning to protest about what they say is the unfair imprisonment of a political leader. They also protested against the reforms promoted by Michel Temer's de facto government and its neoliberal policies. And in Ecuador, the Unified Workers' Front marched, asking for proper labor conditions and to be listened when reforming labor laws and the constitutional rights for workers. They asked for equality, justice, and salary reforms according to the actual living costs in the country. So, thank you for being with us, Jose. So, can you tell us a bit a broader image of what the situation of the workers in Ecuador is? Can we look back at, say, 10 or 20 years of social struggle in the country? Un gusto. Primero, me parece que es importante de que los trabajadores del país acabamos de conmemorar los 132 años de los mártires de Chicago, quienes en su momento entregaron su vida por hoy tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación, pero sobre todo para que se respete los derechos humanos, porque en aquella época había violación en el tema de hacer trabajar a las mujeres embarazadas y a los niños y niñas. Acabamos de conmemorar eso. En nuestro país, por más de 70 años, nuestro Frente Unitario de Trabajadores FUT, que aglutina 7 organizaciones nacionales, hemos venido luchando porque se respeten nuestros derechos individuales y colectivos. En las últimas épocas podemos establecer de que han habido algunas reformas a las leyes que han vulnerado derechos individuales y colectivos de los trabajadores, y que nosotros creemos que es necesario que hoy en los actuales momentos se discuta un nuevo Código del Trabajo para poder recuperar esos derechos. Derechos que decimos nosotros fueron vulnerados a través de decretos y leyes. Ejemplos, en el 2010, por ejemplo, se sacó un decreto 225-1701, que son decretos frente a la contratación colectiva, y que se puso pisos y techos a nuestros derechos con el criterio de que algunos derechos eran privilegios, y entonces se normó. Pero yo diría, en el tema de lo particular, en el 2015,
a través de una ley de justicia laboral se vulneró el tema del 40% de las pensiones jubilares, la libertad de organización, el tema de poner techo a utilidades en el sector privado. Sin embargo, creo que a través de las luchas, de la exigencia, hoy hemos podido rever eso. Y entonces la lucha constante de los trabajadores durante los 70 años siempre ha sido en defensa de la soberanía, la vida, pero también en defensa que se respeten los derechos humanos, considerando como parte del trabajo que tiene el ser humano. So what is the situation right now? We saw there was a large demonstration on May Day, on International Workers' Day. Has there been some friction with the new government of President Lenín Moreno? Mire, nosotros siempre hemos planteado la política de diálogo. Y esa siempre ha sido una política desde el Frente Unitario de los trabajadores de los sectores sociales. Lamentablemente, con el anterior gobierno no tuvimos esa facilidad. En el 2014 hicimos el último intento de entregarle por escrito que nos reciba para dar a conocer nuestras propuestas y también algunas inquietudes que teníamos frente a la violación de los derechos. Sin embargo, lo que recibimos fue: si quieren hablar conmigo, ganen las elecciones. Entonces, lamentablemente, no tuvimos el espacio suficiente para, a través del diálogo, poder plantear nuestras alternativas en busca de mejorar las condiciones de vida del trabajador a nivel nacional, tanto en el sector público como en el sector privado, porque un tema fundamental que hay que resolverlo en nuestro país es el tema del empleo. Hoy, con el nuevo gobierno, creemos que existe un nuevo momento donde se han dado pasos importantes, pero sobre todo de establecer una política de diálogo. Creo que eso es importante. En un Estado constitucional de derechos, para que se garantice una democracia, es necesario el diálogo. Y que se respete todo punto de vista de los trabajadores, de los sectores sociales, de diferentes ideologías en el país, que eso hace garantizar una democracia. Creo que eso ha permitido que tengamos varias reuniones con el presidente, donde le planteemos qué problemas tenemos los trabajadores y qué necesidades queremos que hoy se atiendan. Y en la primera reunión, que fue el 8 de junio del 2017, planteamos que era necesario, por ejemplo, que se dé la consulta popular para que el soberano pueda pronunciarse, y ese sentimiento, esa exigencia la recogió el presidente Moreno, que es necesario ir a un nuevo código orgánico del trabajo que garantice y recupere derechos como el tema de la estadía laboral, libertad sindical, contratación colectiva, jubilación patronal, que van acorde de la Constitución y a los convenios internacionales. Creo que es fundamental que se discuta en los actuales momentos eso, porque el vigente está desde el año 38 y es necesario contar con una nueva ley que se ponga a tono de la Constitución que fue aprobada en el 2008. El mismo tema de contar con una nueva ley de seguridad social para ver cómo se está manejando el único patrimonio que creemos que tenemos los trabajadores, los pensionistas y jubilados, que es la seguridad social en nuestro país. Que deroguen algunos decretos que están todavía vigentes, como el tema del 813, que mandó la desocupación a cientos y a miles de trabajadores del sector público con la famosa compra de renuncias voluntarias obligatorias. Que más allá que les despidieron en su momento, hoy ese trabajador no puede volver a la en el sector público porque el mismo decreto le prohíbe, atentando a un derecho humano como es el derecho al trabajo. Hay temas entonces que hemos podido plantear y hay temas que también están pendientes, pero hay algunos que sí se han recogido, como en el tema de reformar o derogar la ley de justicia laboral, que luego de 2 años, 10 meses que el Frente Unitario, los trabajadores, nuestra central, presentamos la demanda a la Corte Constitucional, creemos que la Corte Constitucional dio un mensaje en el tema de garantizar la seguridad jurídica en el país sobre los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y pudo entonces derogar la ley de justicia laboral sobre el 40%, sobre el tema del techo de utilidades y sobre el tema de recuperar la libertad sindical. Sin embargo, creemos de que hoy es el momento de seguir con la política de exigencia, de independencia, de autonomía desde los trabajadores para resolver un tema fundamental que es el empleo, la seguridad social en nuestro país, que son temas a resolverlos. Están pendientes. So you talked about a dialogue with the government. Do you believe now the union is a counterbalance to the government or is actually supporting the government? Which one is it right now? Mire, nosotros creemos de que las organizaciones sindicales, sociales, las comunidades siempre tienen que manejarse con su independencia de los gobiernos de turno, sobre la autonomía.
Eso es fundamental para garantizar la democracia que lo planteaba en un Estado constitucional de derechos. Cada organización sindical se crea o social se crea con un fin determinado y ese fin determinado no tiene que perderlo. Y entonces, si una organización sindical se crea con el principio de defender los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, tiene que ir en ese camino. Entonces, nosotros en ese marco es que actuamos. No es de que estamos apoyando al gobierno, sino que trabajamos en velar por los derechos individuales de colectivos de los trabajadores, por generar y plantear propuestas para que se genere empleo en nuestro país. El tema de la seguridad social, creo que ese es el rol y el papel que jugamos los trabajadores. Y entonces, a través del diálogo y de las políticas de exigencias, ¿es correcto plantearlo? Sí, porque los trabajadores tenemos alternativas en el marco que generamos la riqueza en nuestro país. Tenemos alternativa para el tema del empleo, para el tema económico, para el tema de garantizar la soberanía y sobre todo la seguridad de todo ser humano en nuestro país. Entonces, el sindicato está para contribuir al desarrollo del país junto a los trabajadores, que somos quienes generamos la riqueza. Puede suceder que desde una perspectiva se vea que los sindicatos estamos para entorpecer el desarrollo, y no es así. Nosotros, a través de la organización, planteamos alternativas para el desarrollo de la empresa, tanto privada como a la institución pública, en beneficio de generar mejores condiciones para el desarrollo de nuestros hijos y de las familias ecuatorianas. But also through this dialogue, President Moreno received proposals from major business groups, from large companies that he included in his government plan. And the workers' union said in a couple of interviews that they were not happy because not all of the proposals by the workers were accepted. What was left out of this? El presidente Moreno durante los 10 meses ha venido planteando de que hay que tomar medidas urgentes con el tema económico, que no había tal mesa servida. Y lo entendimos así los trabajadores y la mayoría del pueblo ecuatoriano, y lo entendimos en el marco de que era necesario ir entonces recuperando dineros y que sobre todo se le inyecte recursos a la economía en el país. Y entonces nosotros planteamos algunas alternativas, por ejemplo, que si es que se les cobrara a las 206 empresas más grandes de nuestro país el 4% de sus ingresos del pago al impuesto a la renta, tendríamos un ingreso de 4.200 millones anuales. De que si revisamos los contratos con las telefonías, Claro y Movistar en nuestro país, que tienen un ingreso de 3 millones de dólares, tendríamos también un buen ingreso en nuestro país. Que se revise el tema de la renegociación de los contratos petroleros, así también como en el tema de la reducción del IVA para que se genere dinamización en nuestro país. Pero sobre todo que se cobre a los que han venido evadiendo impuestos en el país, que el mismo exministro de Finanzas establecía de que es una buena cantidad y de que no se les cobra. Y entonces nosotros lo entendíamos así, pero sin embargo eso no ha sucedido, porque también planteábamos en el tema de incremento general de sueldos y salarios. Nosotros creemos de que un Estado que está pasando dificultades económicas debe haber incremento general de sueldos. Eso genera demanda, si hay demanda hay producción, y si hay producción se genera empleo en nuestro país, que tanta falta le ha hecho. Pero eso no se ha sucedido, no han cogido nuestros planteamientos. Más bien, se les perdona y se les condona la deuda a los grandes empresarios, pero sobre todo en el tema del Instituto de Seguridad Social. Cuando el Instituto de Seguridad Social también requiere que se le inyecten recursos, que el Estado le pague la deuda por salud y los otros haberes que le debe el Estado, no ha sucedido, y más bien le perdonan. Y entonces nosotros decimos de que estas medidas les favorecen a los grandes empresarios de nuestro país y que no van en el camino de establecer desarrollo y sobre todo generar empleo y garantizar la seguridad social en el país. Y por eso es lo que hemos planteado, de que no estamos tan de acuerdo con estas medidas económicas, y que esperemos de que, como es un plan de que se va a aplicar de aquí al 2021, puedan en los próximos meses, que hemos pedido ya una reunión con la nueva ministra de Economía, recibir a los trabajadores para dar a conocer nuestras propuestas y nuestras alternativas, que creemos de que van en el marco de resolver la economía en nuestro país. So one of the main proposals by President Moreno during his candidacy for president, he said that he was going to create 250,000 jobs for each year of his presidency. And now on May 24th, it will already be a year. Was this a true campaign promise? Did it really happen? A ver, todavía no se ha cumplido esa propuesta de campaña. Los 250 mil empleos todavía no se ven reflejados.
creemos de que el mandato del 4 de febrero del pueblo ecuatoriano fue un paso importante, porque ahí se derogó la ley de plusvalía. Durante el tiempo que estuvo vigente la ley de plusvalía, se afectaron a más de 80 mil fuentes de empleo. Derogando esa ley, hoy podemos ir recuperando el empleo en la construcción, porque un paso importante en el tema de generar empleo en nuestro país es la construcción. Y entonces eso ha sido importante, pero todavía no lo suficiente para cumplir los 250 mil empleos. Se ha establecido hoy de que se vienen discutiendo un nuevo tipo de contrato para el tema turismo, para el tema ganadero, para el tema palmicultor. Nosotros decimos de que eso es importante, pero no es suficiente. No estableciendo nuevo tipo de contratos o nueva ley se van a generar empleos si no se generan las condiciones de establecer una política laboral que genere empleo en nuestro país. Y hay alternativas. Nosotros hemos planteado de que el desempleo ha aumentado en la ciudad por el tema de la inmigración del campo a la ciudad. Y entonces es necesario de ir a discutir una política agraria integral que resuelva dos temas fundamentales, que es el tema del empleo y el tema de la producción. Es necesario, es importantísimo generar empleo en el campo. Hay que tomar entonces políticas adecuadas en el campo para generar empleo y resolver el tema de la producción. Otro tema que es fundamental es cómo fortalecemos la economía popular y solidaria junto a la pequeña y mediana industria, para que puedan competir con las grandes empresas y generar empleo. Eso me nos parece que es fundamental, porque ratificamos el hecho de que no por establecer o publicar nuevos contratos o leyes automáticamente se van a generar empleo si no se generan políticas adecuadas. Y entonces es necesario ir viendo otras alternativas, otros componentes. Creemos de que el trabajador, el albañil, el campesino tiene derecho a una vivienda. Entonces necesitamos también establecer préstamos a largo plazo con intereses bajos. Y eso no existe en la actualidad, y entonces es necesario para que el trabajador, el albañil, pueda comprar y adquirir lo que él mismo produce, que en los actuales momentos no lo puede hacer por las condiciones económicas que vive. Entonces son componentes, son alternativas necesarias tomarlas para generar empleo en nuestro país, ya que de cada 10 ecuatorianos, 6 no tienen un pleno empleo en nuestro país. And what other solutions do you propose to promote this, to promote small enterprises? Mire, me parece que hay que invertir, hay que darle las garantías jurídicas necesarias. Lamentablemente, durante estos últimos 10 años no ha habido una seguridad jurídica en nuestro país, y en particular en el tema tributario. Si cambiamos o reformamos el tema tributario cada 3 meses, cada 6 meses, no le estamos dando seguridad jurídica para que quien quiera invertir en nuestro país lo haga. Creo que es necesario entonces que eso exista, pero a la par de eso, que el Estado pueda tomar las decisiones a través del gobierno de invertir en la pequeña y mediana industria, para que pueda convertir con las grandes empresas en nuestro país, para que pueda establecer o se establezcan las reglas de juego en las mismas condiciones, si no la pequeña y mediana industria va a estar en desventaja con la grande empresa. Creo que es necesario entonces que el Estado tome estas medidas urgentes, necesarias para generar empleo de la población económicamente activa, que son alrededor de más o menos 8 millones de ecuatorianos, más de 4 millones de ecuatorianos no tienen un pleno empleo. Entonces hay que ir viendo esos mecanismos, y en lo particular una buena parte de eso, por no decir por lo menos el 50%, son de jóvenes, y entonces hay que ir viendo los mecanismos necesarios para generar el empleo joven en nuestro país. So still 2 out of 3 workers in Ecuador that are unemployed are people that are young. So how do we propose a way to help them? How do we give them a qualified job, not just being assistants, not being a non-paid work? How do we actually promote this type of job? De los 3,090,000 habitantes, que vendrían a ser alrededor del 37% entre 20 y 30 años de los jóvenes, no tienen un empleo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el joven? Dice que no lo contratan porque no tiene experiencia.
Y entonces ahí lo que nosotros venimos planteando como alternativa es que la pasantía, las prácticas preprofesionales sean consideradas como experiencia laboral, para que no haya el justificativo de los empleadores de que no tienen experiencia. Y entonces es fundamental esto que se tome en cuenta. Se ha planteado de que hoy se está elaborando contratos y viendo los mecanismos para generar empleo juvenil. Y entonces nosotros creemos que una alternativa fundamental es en el tema de que la práctica profesional, la pasantía, sea considerada como experiencia. Es fundamental y tienen que darle la facilidad, la capacitación. Creemos de que necesitamos de que el Ecuador entre en un, yo diría, en una práctica de capacitación, de tecnificación, tanto al joven como al trabajador que ya viene actuando en nuestro país. Creo que es necesario actualizarnos en el tema de la tecnificación, en el tema de la capacitación, para que pueda haber este desarrollo en nuestro país. En el tema del joven, nosotros ratificamos que sea considerada la pasantía y la práctica profesional como experiencia laboral, sería el éxito para que pueda el joven tener un empleo adecuado, un empleo digno para el desarrollo de su vida. So it's not only about having a job, but having good conditions while you work. So what are these good labor conditions, and how does it differ, if it differs, from what the government believes are good labor conditions and what the unions believe they are? Mire, creo que coincidimos en el hecho de que se debe generar empleo respetando los derechos individuales y colectivos. Pero algo fundamental es qué tipo de empleo busca el ser humano. Y entonces el tipo de empleo que buscamos o que busca toda persona es primero el derecho a la estabilidad. ¿Por qué es fundamental el derecho a la estabilidad? Si el trabajador tiene el derecho de la estabilidad, va a tener el derecho a la libertad sindical, a la contratación colectiva, a la jubilación patronal y a la jubilación de la seguridad social, porque creemos de que luego que el ser humano da parte de su vida al desarrollo de la empresa, de la provincia y del mismo estado como tal, debe tener por lo menos una jubilación digna para disfrutar los últimos años de su vida. Entonces, el tipo de empleo tiene que ser fundamental en un ambiente sano, digno, como establece la Constitución. No pasa solo por que se le dé el empleo para decir que ya se ha resuelto el desempleo en nuestro país, sino pasa por generar las condiciones adecuadas que todo ser humano tiene que tener junto a eso, un salario digno para vivir dignamente con sus hijos y su familia. Eso es lo fundamental. Entonces, discutir el tipo de empleo que queremos los trabajadores debe ir en el marco de generar el empleo, pero el empleo con todo tipo de derechos que los establece los mismos derechos humanos. So, a main discussion on employment in Ecuador has been contract by hours. Large companies, we've seen that they support it. What does the union say? Do you support this so-called flexible contracts? Una gran lucha que hemos tenido los trabajadores durante la historia es oponernos rotundamente al tema de la tercerización laboral. Recordará usted que en 2004, 2005 se establecía de que era necesario este tipo de contratos, que exista la tercerización laboral, y en sus momentos se hablaba de que para X actividades o actividades específicas. Sin embargo, eso se generalizó, y que en el 2006, 2005 los trabajadores hicimos movilizaciones para que se elimine el tema de la tercerización laboral. Esa bandera de lucha la cogió el expresidente, y a través de un mandato se eliminó la tercerización, entre comillas. ¿Por qué decimos entre comillas? Porque hoy existe la externalización laboral o la prestación de servicios complementarios. Y entonces nosotros decimos de que eso no puede seguir en nuestro país. Y lo que nosotros hemos planteado es de que nos vamos a oponer al tema de la flexibilización y a la tercerización laboral. ¿Por qué la flexibilización? Porque el trabajador, vuelvo y repito, busca un trabajo adecuado, digno, con estabilidad para tener una jubilación al final de sus días digna. Y entonces nosotros hemos planteado que es necesario discutir los nuevos contratos, garantizando todos los derechos. Pero los derechos incluyen hasta los beneficios por el tema de la seguridad social.
Ejemplo, se va a afiliar desde el primer día que ingrese a trabajar, de acuerdo, pero él no va a poder hacerse atender porque la misma ley de seguridad social plantea que tiene que tener primero 6 aportaciones consecutivas. Y entonces, si el trabajador solo va a laborar 3 meses, no va a tener este derecho, este beneficio, los mismos fondos de reserva, entre otros. Entonces, aspiramos que en los próximos días nos podamos sentar con el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, para discutir y ver todos estos mecanismos. Nosotros lo que hemos planteado es de que no vamos a permitir que vuelva la flexibilización laboral, que se vaya a generalizar los nuevos tipos de contratos para todos los trabajadores, o que exista migración, de que ya los trabajadores que tengan un trabajo estable se pretenda cambiarlos a este tipo de contratos, que eso no sería lo adecuado. Se ha planteado de que se están viendo todos los mecanismos, los indicadores, que esto no suceda. A nosotros nos compete como trabajadores, como dirigentes sindicales, estar vigilantes para que eso no ocurra, y ratificando que nosotros siempre nos opondremos a lo que es la flexibilización laboral en el país. So I don't want to run out of time before I ask you about the gender pay gap. I think it's one of the main demands of modern societies at the moment. We have some figures that in Ecuador, women make 25% less than what men make in the same position. How can we combat this? How can we support an equal pay for women and men? Mire, nosotros creemos de que es necesario discutir de que exista una ley de sueldos y salarios. Si hablamos desde el 2006, han habido fijación a un porcentaje hasta la fecha que llega el salario básico en $386, frente a un costo de la canasta básica familiar que está en $710. El salario básico unificado no cubre ni siquiera el 55% del costo de la canasta básica familiar. Han pasado 10 años de la aprobación de la Constitución y no vamos cumpliendo ese objetivo que la Constitución en nuestro país, en el artículo 328 y en la 25ª transitoria, habla que tiene que ser de carácter progresivo hasta alcanzar el costo de la canasta básica familiar, para que el trabajador pueda vivir dignamente junto a su familia. Eso no ha sucedido. Y entonces creemos de que es necesario hoy que se discuta una nueva ley de salarios, para que no llegue como ocurre en nuestro país, que solo en noviembre o diciembre discutimos el incremento general de sueldos y salarios. Y hay que tomar el tema de la igualdad. Es fundamental, no puede haber discriminación o desigualdad en nuestro país, porque creemos de que la trabajadora, la compañera mujer, juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país, en sus actividades que cumple, y entonces su remuneración tiene que ser igual. Si hablamos de un Estado constitucional de derechos que respeta la igualdad, la equidad de género, y entonces el salario tiene que ser en las mismas condiciones, y aspiramos de que también en los próximos días podamos sentarnos para discutir esta política salarial en nuestro país, que también la requerimos. Hay que, junto a esta ley, necesitamos hacer los estudios sociales de producción, de inflación, que debe tomarse en cuenta en nuestro país. Un tema fundamental es el tema social. Si no tomamos en cuenta el tema social, cómo vive en realidad el ser humano, y junto a eso controlar una política de que no suban los productos de primera necesidad, es fundamental. Caso contrario, nos pueden incrementar 100, $200, pero los productos igual no se detienen en el incremento de los productos de primera necesidad. Hay que establecer mecanismos, componentes que vayan a la par. Ley para incrementar los sueldos y salarios tanto en el sector público y privado, y una ley de control de los productos de primera necesidad en nuestro país. And thankfully, we're running out of time, but I wish we could have had more time to discuss many other things. But thank you very much for your time. So we've been talking to José Villavicencio, the president of the Workers Unified Front, the FUT, about the workers' gains throughout the years and what can still be achieved in the future to build a more just and equal society. This is Interviews from Quito. I'm Carla González. Thank you very much for watching, and until next time.